continuamos en Cancha Caliente. Les agradecemos que estén con nosotros. Dice Jorge Sandoval. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Soy Jorge Sandoval, dice. Igual me recuerda, estuve jugando en la segunda de Orizaba. ¿Tú te acuerdas de Jorge Sandoval, Lalo? En la segunda de Orizaba, cuando el técnico era Pedro Osorio. Solo te escribo para saludarte y felicitar por tu programa. Gracias, Jorge. Y hables más de la tercera división, en especial del UGM de Orizaba. Con mucho gusto, mi querido Jorge, tú que nos estás viendo, nos estás monitoreando. Yo te invito, Jorgito, a que a la gente de Orizaba, y no nada más de Orizaba, cualquier equipo de la tercera, de nuestro fútbol mexicano, Marco, ¿cómo estás? Soy Jorge. Invitarlos a que nos mande todo tipo de información. Están dos correos, programa, luego los pondremos también en pantalla, ¿no? Programa canchacaliente@hotmail.com. Es el primer correo que tuvimos. El otro es, ya nuestro, bobadilla@canchacaliente.com. Ahí pueden enviar todo tipo de información, fotografías, reportes. Y digo, ahora que vamos a ir creciendo con este programa de Cancha Caliente, inclusive hasta podría ser tú un reportero, hermano, buscando la información allá y podemos mandar los videos, ¿no, señor? Claro. ¿Fernández? Bueno. Muy bien. Señor Fernández, mientras que la gente sigue comunicando, Jarocho, por acá está Jarocho, aquí. Oye, salió el picolín, ¿por qué no miran hacia Duilio Davino? Por ahí escuché que... No, pues sí, de picolín a Duilio Davino. Duilio Davino. No, ya tenemos. Ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos. Ya tenemos, hermano, Jorge, tranquilo. No, la verdad es que nosotros estamos... muy bien con el refuerzo Candia. ¿Por qué se fue Picolín, la verdad? Dígame la verdad. Se quiso ir. Pero si yo lo platiqué con él y de repente estaba contentísimo y que... Nos engañó porque me dijo que estaba contentísimo, que quería estar con Veracruz, que quería demostrar, que quería muchas cosas. Entonces no es cierto porque, a fin de cuentas, si él se quiso ir... Se quiso ir más y... Más vale, ¿no? Sí. Más vale un buen arreglo que un buen pleito. Así es. Entonces no podemos... retener a nadie en quien no quiera seguir. Yo lo comenté hace unos días en otro programa de Televisa. Dije, bueno, pues Picolín es la octava maravilla. Así como para decir, ah, caramba, que... Digo, es un buen elemento, lo que sea. Le agarraron calambres en el sueño y otras cosillas por ahí. Pero me parece que hay a quien buscar. Y entre ellos mencionaba yo a Miguel Hernández, que ustedes los mandan ahora a primera A. Que, por cierto, a ver, una pregunta para los amigos... que está monitoreándonos. ¿Ustedes tienen que ver algo con la primera división A de Coatzacoalcos o nada? Todo. ¿Todo? ¡Ah, caramba! Eso es una... ¿Todo? Todo. ¿A partir de cuándo, señor Fernández? De un mes para acá. Ah, vamos, bueno, a decir. Perfecto. Qué bueno que usted lo aclara porque no había esa duda. Por ahí inclusive se le preguntaba al señor de la Torre y decía, no, pues yo ahí no tengo nada que ver. Bueno, hace un mes. No quiero amarrar navajas. Ojo, Sí. Hace un mes, entonces, qué bueno. Y qué bueno que también tomen la primera división. Ah, qué bueno que lo tomen porque no creo que sea nada interesante trabajar en Coatzacoalcos con primera división a que sea filial y que los administradores del Veracruz no tengan nada que ver con Coatzacoalcos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desorden sería así eso, es, ¿no? Así es, y así lo vemos. Y por eso hoy en día ya tomamos al 100%. A la primera A de Coatzacoalcos. Señor, ya les pagaron. Quiero decirle que pasaron más de 75 días, casi 80 días. Yo no sé si en Navidad les pagaron o no, pero la gente en Coatzacoalcos sufrían que no les pagaban. Entonces, ustedes ya entraron en negociaciones, digo, después de un mes son 30 días, ¿no? No tienen que ver nada con los anteriores, pero ya tomando esa bronca... Sí. ¿Están asumiendo esa responsabilidad? Claro, así es. Y nosotros, a los pocos días de que entramos, sí, ya se les pagó un mes y estamos ya bueno. A 2-3 días de pagarles bueno. el mes siguiente bueno. Y en breve estaremos al corriente. Qué bueno, porque estos muchachos, es que el destino es de repente muy, muy extraño, en el fútbol sobre todo. Estos muchachos... ¿Podrían ustedes salvarlos? Porque este equipo
puede ser tan capaz de ser campeón y ascender a la primera división nacional? Siempre y cuando ustedes, administrativamente, hagan que esto pueda acontecer. O que mejor dicho, si llegase a acontecer, fuera válido el ascenso. ¿Sí me explico? Sí. Yo quiero aclarar este punto que es muy importante. Hoy la reglamentación de la primera A establece equipos con ascenso, con derecho a ascenso, y equipos sin derecho a ascenso. Si un equipo con derecho a ascenso logra, deportivamente hablando, el ascenso, pues ascenderá porque así están los reglamentos. Si un equipo que no tiene derecho a ascenso logra coronarse campeón, se le da una lana. Se le va a dar una lana. Con 20 kilos, me parece. No, dos millones de dólares. Bueno, 20 kilos 20 de pesos. Kilos, es que usted habla en dólares, yo hablo en pesos. Ok, 22 millones de pesos. Estamos acostumbrados los dos. ¿Eh? Así es. 20 millones de pesos aproximadamente. Pero señor, entonces, a ver, Coatzacoalcos no tiene derecho. No tiene derecho. Pero eso no lo tiene derecho. Y se va a quedar en Coatzacoalcos porque había dudas de que podía jugar en Veracruz. ¿Ustedes qué han decidido? Buscando el ascenso. Hoy en día, Coatzacoalcos, el equipo de la primera A de Coatzacoalcos, no está certificado para el ascenso. Pero vamos a ver. A lo mejor no entiendo, a lo mejor no sé. Pero ahora, antes de que arranque el torneo en la primera edición A, ustedes pueden decirle a la primera edición A, la plaza de Coatzacoalcos se cambia a Veracruz. Y ahora esperemos que ahora sí tenga derecho de ascenso. Descuélgalo para que ya no haya broncas ahí. ¿Sí me explico? Veracruz jugaría en Coatzacoalcos jugaría en Veracruz con derecho a ascenso porque tiene un estadio. ¿Esto se puede? O sea, no le digo qué es lo que tengan que hacer, ojo. No, pregunto, ¿esto se puede? Sí se puede, pero tramitar la certificación al derecho a ascenso es en los meses de junio y julio. No me digan, entonces ahorita en enero no se puede. No puedo, no puedo para este torneo que termina. Podemos, la reglamentación no le permite. No me permite hasta el año siguiente. Qué lástima, ¿no? Digo que lástima porque entonces ya ni para salvarlos. Así es. Dice, el día de hoy, dice Ernesto, ojalá me digas dónde vives, Ernesto, y dónde estás escuchándonos, viéndonos. El día de hoy, en un conocido noticiero local de televisión, salió la noticia de Héctor Mancilla, ya no viene a Coatzacoalcos. Bueno, está en Coatzacoalcos. ¿Qué sabe al respecto? Héctor Mancilla viene, acabo de hablar hace... A Coatzacoalcos. A Coatzacoalcos, sí. Entonces, lo que oyeron, no nada que ver con nada la realidad. Nada que ver con Mancilla la realidad. Mancilla va a Coatzacoalcos. Mancilla va a Coatzacoalcos. Hablé hoy con él. Hoy habló con Barrita, con Carlos técnico. Barra, con el técnico, habló con Eduardo, con Lalo Córdoba, está todo puesto y él estará a las 5 de la tarde de lunes entrenando con el equipo. Perfecto, señores, ahí está, ¿eh? Coatzacoalcos tiene a Mancilla,